ya lo habíamos adelantado, se había anunciado, hablaste tú, Álvaro, también estos días con justamente el Colegio de Profesores a propósito de el paro que se había anunciado. En un principio 24 horas para esta jornada, la próxima semana se adelanta quizás la de 48 y así con las demandas, ¿no?, que tienen el Colegio de Profesores para esta jornada. Sí, queremos hablar precisamente con el presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, que está en línea. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo está, Álvaro? Loreto, un gusto de saludarle. Muy buenos días. Igualmente, muy buenos días. ¿Es posible hacer algún tipo de balance a esta hora? Está empezando el día anunciado de este paro de 24 horas, que debería ser ascendente dependiendo de las respuestas del Ejecutivo, ¿no? Sí, está precisamente iniciando. Tenemos el reporte de las distintas regiones del país donde los profesores se están congregando. Vamos a tener movilizaciones y manifestaciones en las calles de todas las regiones. Vamos a tener un balance pasado el mediodía respecto de los porcentajes, pero indudablemente que hay mucha efervescencia y después de varios años las profesoras y profesores nuevamente en la calle exigiendo sus legítimas demandas. Y en relación a las expectativas, profesor, porque claro, la movilización es un medio para el logro de ciertos objetivos que hemos conversado, ¿no? Desde el pago de la deuda histórica, los bonos de retiro, pago de sueldos, incluso terminar con la violencia en los establecimientos educacionales y un largo etcétera. En relación a las expectativas de logros con la movilización, ¿qué es lo que se percibe? Bueno, nosotros esperamos que la autoridad, particularmente el Ministerio de Educación y también el Presidente de la República, den sentido de urgencia a una serie de temas que venimos discutiendo y conversando desde hace más de un año. Primero señalar ello, es decir, esto no es un diálogo, una conversación que se dio hace una semana o hace un mes. Más de un año conversando y planteando los temas que hoy día preocupan al profesorado y que tienen que ver con mejorar la educación chilena y que van en directa relación con lo que son hoy día lo que están viviendo nuestros estudiantes en los establecimientos educativos. Por tanto, esperamos que a partir de esta movilización del día de hoy, que es la última instancia que nos queda, nosotros hubiésemos querido resolver todo esto en la mesa de conversaciones, nos hubiese gustado que a partir de las reuniones que hemos tenido en más de un año hubiésemos llegado a los acuerdos, pero lamentablemente el Ministerio nunca estuvo disponible para llegar y cerrar los acuerdos respecto a estas temáticas tan relevantes para la educación chilena, y por tanto hoy día, con esta movilización que se inicia el día de hoy, esperamos que efectivamente el Ministerio entienda y dé respuestas concretas a lo que estamos planteando. Carlos, ¿y qué culpa tienen los estudiantes? ¿Por qué me pregunta eso? Porque, es un paro, ¿no? Y no están suspendiendo las clases. Hay varios que no están en clases después de todo lo que ha sucedido en los últimos años. Estamos hablando de pandemia, bueno, ¿para qué vamos a entrar en detalle? Usted conoce bien el diagnóstico, lo que está sucediendo en la educación. Usted habla de mejorar la educación chilena, pero lamentablemente, y dice también que está la última instancia, ¿no? Hemos hablado con usted varias veces acá en el programa, su visión con el Ministerio de Educación, en fin, pero lo cierto es que se va a cuantificar a mediodía, dice usted, ¿no? Pero vamos a saber cuántos alumnos no fueron a clase hoy día, no tuvieron clases hoy día. Le pregunto, ¿qué culpa tienen esos alumnos? Uno entiende y no puede no empatizar con los relatos que hemos sabido de profesores, de deuda histórica, en fin. Pero acá hay alumnos, hay una educación que no se está entregando. Correcto, por eso le pregunto, con los alumnos. Exacto, pero también hay una educación que hoy día se está entregando, pero muy mal, y que tenemos que por los alumnos precisamente, sí, sí. Porque este paro no es contra los alumnos, es contra el gobierno que no responde los problemas que hoy día impiden que esos alumnos tengan la educación que ellos se merecen. En realidad nosotros pudiéramos continuar y seguir trabajando en las condiciones en que estamos, con una educación, reitero, y con condiciones en las cuales los estudiantes no tienen las condiciones mínimas que se requieren en muchos lugares del país. Y esta movilización va precisamente en esa perspectiva, avanzar para que el gobierno entienda que tenemos que mejorar la jornada escolar completa, que tenemos que terminar con la violencia que hoy día se vive al interior de los espacios escolares y que afecta a los estudiantes, indudablemente, que tenemos que terminar con que tengamos profesores con 71 años de edad ejerciendo la profesión docente porque el ministerio no les paga el bono que tendría que haber pagado el año 2018. Y por supuesto que afecta también a los estudiantes esa situación. Entonces, nos encontramos con una cantidad importante de elementos que hoy día afectan a los estudiantes, y este paro es precisamente para resolver esos problemas. Claro, no, pero que hoy día no es un contrasentido. Usted dice, claro, que es una última instancia, pero y a propósito, porque durante los últimos días hemos visto varias instituciones, ¿no?
agrupaciones, en fin, que han criticado por la oportunidad de este paro, si bien ha sido anunciado, hablamos con usted después de la cuenta pública, que se condiciona de alguna manera varias de las promesas al tema presupuestario, lo que pasó con la reforma, en fin, pero es el momento también, uno entiende todas las demandas, le insisto, pero ¿qué pasa con esos estudiantes que hoy día no están yendo a clases, que parece que la próxima semana también no van a ir un par de días, que después se habla de un paro indefinido? O sea, ¿nos podemos separar esas aguas? ¿No hay otra solución? ¿No hay una otra forma de llegar a una solución, Carlos? O sea, sí, claro, reitero, nosotros nos habría encantado y nos habría gustado mucho haber resuelto el problema en la mesa de conversaciones hace 6 meses atrás, 1 año atrás, 1 año y medio atrás. Nosotros no hacemos esto del llamado a la movilización y al paro como primera medida, ni lo hacemos gustosos ni felices. Lo hacemos obligados en función de que no hay respuestas, aquellas respuestas que hoy día requiere la educación chilena por el bien de nuestros estudiantes. Ese es el tema de fondo, ¿entiende? Por tanto, indudablemente que lamentamos que tengamos que llegar a esta situación, pero insistimos, es el gobierno el que tiene hoy día que responder, insisto, para mejorar efectivamente la educación en nuestro país, porque ese es el problema y ese es el tema de fondo que tiene esta paralización. No estamos pidiendo aumento de sueldo, no estamos pidiendo más bonos para los profesores, estamos pidiendo una mejor educación para nuestras niñas, niños y estudiantes. Estamos hablando con el presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, a propósito de esta movilización, a propósito de las demandas también, entender la comunidad escolar, las comunidades escolares. ¿Hay alguna coordinación? Yo sé que este es un paro de los profesores, convocado por los profesores, acordado también por los y las profesoras. ¿Pero hay alguna coordinación como comunidades con padres apoderados, con los mismos estudiantes? Sí, nosotros hemos venido trabajando en el último tiempo una serie de reuniones en las comunidades educativas, primero para explicar a los apoderados, padres y apoderados, en algunos casos también, por supuesto, a nuestros estudiantes, el sentido que tiene esta movilización, que no es una movilización contra los estudiantes, no es contra los padres y apoderados, muy por el contrario, es para mejorar estas condiciones que hoy día tenemos en nuestro país, a lo largo y ancho del territorio, y que están perjudicando precisamente el quehacer escolar. Y eso es lo que nos parece que es fundamental, es decir, cómo también los padres y apoderados entienden de que este es un tema que va en función de mejorar la situación educativa que hoy día tenemos en Chile para sus hijos. Carlos, insisto, hemos hablado varias veces con usted y la relación también con el Ministerio de Educación, ¿no? Esto ya está dicho, este paro 24 horas después, el próximo en agosto, ¿no? Entendemos 2 y 3 de agosto de 48, pero entre medio, ¿qué se ha conversado justamente con las autoridades, con el Ministerio? Bueno, nosotros estamos disponibles a conversar con el Ministerio de Educación y así lo hemos señalado, el día y la hora que quiera, donde quiera, no tenemos ningún inconveniente. Nos parece que es a través del diálogo como hay que llegar a resolver las problemáticas que están hoy día expresadas. Por tanto, esperamos que después de esta movilización el Ministerio nos convoque, nos llame, por supuesto que vamos a asistir y vamos a asistir en la búsqueda de soluciones a los problemas que existen. Lo que no queremos es seguir teniendo respuestas como las que hemos tenido en este año y medio, que son solo dilatar y no responder, ni tampoco dar sentido de urgencia a los problemas que hoy día existen. Entonces, no nos sirve que nos digan como respuesta de aquí a 1 año más, de aquí a 2 años más, probablemente esto se resuelva. Queremos ya fechas concretas, con temas específicos que resuelvan los problemas que se han planteado hoy día y que afectan a la educación chilena. Sí, estamos hablando de un interlocutor que se identifica, uno identifica la trayectoria social y política del gobierno precisamente por la sensibilidad con los temas en educación, ¿no? Entonces, para que podamos dimensionar la envergadura del problema también, parece que el interlocutor tiene que ser Hacienda definitivamente, profesor, ¿o no? Pues estamos hablando de medidas todas que se traducen en más recursos y parece que esos recursos no están. Claro, no todas son más recursos. Cuando hablamos de avanzar en cambios profundos a la jornada escolar completa, la verdad es que claro, lo que decimos es tener una jornada que permita el fortalecimiento de la educación integral de nuestros estudiantes. Eso nos parece que es crucial. Cuando hablamos la infra, pero los bonos de retiro, bueno, claro, el pago de sueldo, para qué decir, pero son bonos que tienen que ver con leyes que ya están financiadas, leyes que surgieron en el año 2016-17 y que no se han cumplido, claro. Ese es el problema, claro. No se han cumplido esas leyes, por eso la preocupación que hoy día tenemos.
Pero quiero decir, ¿aparece mencionado siquiera el Ministerio de Hacienda como interlocutor en este problema? Porque siempre, claro, educación es con educación y con las autoridades de educación, evidentemente. Uno espera una respuesta del gobierno. Pero, sí, pero parece que hay algo que tiene que decir Hacienda acá también, ¿o no? Claro, tiene mucho que decir Hacienda, indudablemente. Hay muchos temas, está el tema de la deuda histórica, exacto, que por supuesto nos parece un tema muy, muy preocupante. Años o 42 años que el tema no se resuelve, es un tema que está planteado en el programa de gobierno. Varias de las demandas que estamos señalando están señaladas en el programa de gobierno del presidente de la República. Por ello, nuestra preocupación, porque efectivamente estas demandas se cumplan. Sí, vamos, se nos va el tiempo. Entendemos que usted también está ahí en las actividades no propias de esta justamente, jornada. Pero se confirma entonces, el 2 y 3 de agosto va otro paro. Sí, paro por 48 horas. ¿Qué tendría que pasar para que no haya otro paro y los niños no se queden sin clase el próximo 2 y 3 de agosto? Bueno, el ministerio tendría que llamarnos, convocarnos y decirnos que las respuestas que estamos pidiendo a los puntos indudablemente tienen niveles de avance que satisfagan a nuestra asamblea y por supuesto que a nuestro directorio. Y eso significa respuestas concretas, con fechas específicas, con plazos perentorios y efectivamente resolver las problemáticas que hemos venido planteando. Ya, si no pasa eso, no hay, hay paro el 2 y 3. Continúa el programa señalado por la Asamblea Nacional. Bien, le queremos agradecer a Carlos Díaz, es presidente del Colegio de Profesores. Vamos a estar muy atentos, Carlos, ahí mediodía, dice usted, ¿no? Que va a estar este primer balance entonces de, sí, de este paro. Muchas exactamente gracias, Carlos. Un gusto de saludarle, que esté muy bien. Buen día. Agradecer la cantidad de mensajes de los auditores. Dicen, claro, son trabajadores, la forma de... Pero bueno, pero uno dice, lo que pasa es que, claro, en este tema, uno entiende, insistimos, ¿no? Uno entiende las demandas. Son, hace mucho tiempo, con el mismo Carlos hemos hablado cuántas veces, Álvaro, sueldos impagos hace cuánto tiempo. Bueno, todo lo que hemos comentado. Pero ¿qué pasa con los niños? Sobre todo, ¿qué pasa con los estudiantes después de todo este tiempo? Más allá de los datos, de los números, del CIMSE, de lo que uno quiera ver. Pero en lo concreto, son niños que no tienen nada que ver con decisiones presupuestarias, con deudas que se arrastran por décadas, pero que no están teniendo clase y que ya perdieron 2 años de clase. Una auditora se pregunta, hola, yo me pregunto por qué ningún gobierno le ha querido dar solución. Yo me hago otra pregunta, porque si siempre el mismo presidente del Colegio de Profesores nos decía, llevamos un año y medio con no tenemos respuesta, a eso lo podemos extender a gobiernos pasados que tampoco han tenido respuesta, bueno, entonces si uno busca otro resultado hay que cambiar la forma. Y hace demasiado tiempo, siento yo, hemos tenido la forma de la amenaza, del paro y en desmedro de... El otro día, tengo una hija de 15 años. Sí. Y escucho la reforma previsional, escucho AFP. ¿Ya? Dice, ¿papá todavía? Sí, po. La discusión. Claro, porque ¿desde cuándo que está? Desde que tengo uso de razón, desde que nací. Uy. 15 años, escuchando. Bueno, y por acá andamos... Parecido, ¿no? Que, sí, para dimensionarlo, sí. Sino, mi esposa es docente, lo triste es que se sentía que las promesas, por supuesto, que esta era la etapa para solucionar, dice un auditor, las deudas, las reivindicaciones históricas, económicas, lo peor es que la cosa ha empeorado. Es, ni hablar de lo que está pasando con las educadoras y técnicas en Junji, ¿sí? Donde les han quitado hasta el personal de aseo, donde ellas han visto enfrentadas a tener que estar con los bebés limpiando salas en algunos jardines. Entonces, bueno, si no es ahora, bueno, ¿cuándo va a ser más difícil? Y eso, y nos tenemos que ir, pero solamente, porque además hay muchos auditores comentando, pero solo para terminar, y por eso irrita aún más lo que está pasando, porque es un tema de recursos, es un tema de eficiencia, es un tema de transparencia. Entonces todo lo toca, porque ¿qué pasa con toda esa plata que se está cuestionando de fundaciones, de amigos, de en fin? Si esa plata se fuera a educación, si esa plata se fuera a pagar los sueldos de los profesores. Ya.